Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno. Eh, bueno, ¿alguna. No te... eh, as... Ah, bueno, Bárbara Azul, muy bien, perfecto. Gracias por el aviso. Bueno, eh, ¿alguna consulta más allá de la fecha del parcial que ayer me preguntaban porque el. Lunes 7 me decían que es feriado. Bueno, estamos viendo si se toma el qué día, porque el doctor García Arena está en la ciudad siempre los lunes y los viernes. Así que, bueno, tenemos que ver. Eh, en el transcurso de hoy o de mañana les decimos cuál va a ser la fecha definitiva. La verdad que yo pensé que el martes 8 quedaba feriado y no, y no es que lo pasaban lo adelantaban para hacerlo fin de semana largo. Así que bueno, eh, me decían que el miércoles no va a ser seguro porque no, 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 ustedes rinden civil, coincidir no les va a coincidir. Después fijamos la fecha. Si es, nunca me gusta adelantar el parcial, pero bueno, vemos que, qué disponibilidad de tiempo hay. ¿Alguna consulta hasta acá de temas vistos, de algo de la materia? ¿No? Bien. Eh, la mecánica de este segundo examen es igual que en la primera. Eh, me refiero a que tienen que elegir un tema ¿sí? para comenzar a hablar, independientemente de que no es ese tema solamente, sino que después se les, sigue, se les pregunta el resto del, de las unidades y del programa. Eh, después vamos a ver bien los temas que se den. Eh, si bien ustedes tienen que ver todo el programa, pero bueno, ya saben que le damos preferencia a los temas dados en clase. ¿sí? Bueno. Si no hay consultas, nos abocamos rápido a ver los temas eh, que tenemos hoy para, para ver en clase. Eh, nosotros habíamos llegado a, a desarrollar el, lo referente al, a la Corte Suprema, la forma de elección y de remoción de los jueces o los magistrados de la Corte Suprema. Y también la forma de elección de los jueces inferiores. Y nos habíamos detenido ¿sí? en el mecanismo de remoción porque yo les dije que primero teníamos que ver lo que era este instituto que es el consejo de la magistratura, bien? El consejo superior de la magistratura es un organismo que se incorpora en 1994 con la reforma del 94. Existía antes este este organismo no. Se incorpora en 1994 fundamentalmente con la eh, idea, con la noción, con el objetivo de brindar transparencia eh, el, en el sistema de, remo, de elección de los jueces, fundamentalmente en la elección y remoción de los jueces inferiores, pero fundamentalmente en el sistema del mecanismo de selección. Tratando de cierta manera de morigerar o de reducir la influencia del sector político en, ese, en el nombramiento y en la selección de los jueces. Eh, un solo artículo de la Constitución está destinado. A determinar de qué eh, los lineamientos generales de lo que va a ser el Consejo de la Magistratura. Ahora bien, la Constitución en el artículo 114 le deja en manos al Congreso, o sea, a través del dictado de una ley, quien va a determinar, en definitiva, cuáles van a ser, en forma más detallada, las funciones del Consejo de la Magistratura, el mecanismo de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Es decir, cuestiones que van a ser más al detalle del funcionamiento de este organismo. Independientemente de que sí o sí esta ley, que se sancione, que hemos tenido ya algunas, debe cumplir con aquellos puntos o condiciones o lineamientos básicos que establece la Constitución Nacional. La Constitución Nacional da un marco, ¿sí? un, establece un piso. La ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura, por supuesto, tiene que respetar este piso, este lineamiento o estas condiciones otorgadas por la Constitución. Porque si no esta ley, ¿cómo sería? Inconstitucional. Leo los labios a, a, a Romeo. Inconstitucional. Perfecto. Bien. El artículo 114, no se asusten, es un artículo largo. Ustedes dicen, mi Dios, madre mía, ¿cómo voy a saber yo todo esto? Eh, tenemos que conocer lo que dice el artículo 114, sí, por supuesto, pero ahora lo vamos a ir desmembrando. ¿bien? Eh, básicamente, del artículo 114, ustedes tienen que tener dos cuestiones muy importantes que no pueden soslayar para empezar a acercarnos de a poco al artículo 114 y que no nos asuste. Esto es como un perro, un Doberman que tenemos adelante y lo tenemos que ir acercando de a poco. Bueno, eso es lo mismo. Fundamentalmente, ahí se establece, insisto, ¿Cómo va a estar conformado el Consejo de la Magistratura? Escuchen bien lo que yo digo, ¿cómo va a estar conformado? Y ahora esta pregunta le vamos a dar nosotros forma, ¿sí? ¿Cómo va a estar conformado el Consejo de la Magistratura? Porque cuando se les pregunta en el examen, ustedes automáticamente dicen, ¿están formados por 13 miembros? Bla, uno del Ejecutivo, un científico... No, esperen, la Constitución no habla de número de miembros, no habla de número de miembros. Tenemos que empezar a saber estudiar constitucional. Primero, no, no es una no, no, que nos y y todo. no, 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 y y hablamos hablamos las leyes. leyes. nosotros nosotros preguntemos preguntemos está está el el de la Magistratura, primero tenemos tenemos que decir lo que 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 la constitución, que no, 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 número de no, miembros. ¿Sí? No hablan, no, uno no pretende que ustedes memoricen una ley que mañana la cambiaron. Los cruzo por la calle y se olvidaron cómo está conformado. No, 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 esperen. Primero vamos al Consejo de la Magistratura lo que dice la Constitución. Entonces, por un lado nos dice cómo está conformado. Y ahora vamos a contestar esa pregunta. Y en segundo lugar, ¿qué funciones tiene el Consejo de la Magistratura? Claro que todos los incisos, los seis incisos que habla el Consejo de la Magistratura, me va dando... En, eh, con mayor claridad las funciones del Consejo de la Magistratura, pero básicamente para empezar a adentrarnos en el tema, se establece que el Consejo de la Magistratura, dice claramente el primer párrafo, participa en la selección y en la administración del Poder Judicial, selección de jueces y administración del Poder Judicial. Estos dos conceptos ustedes los tienen que grabar. Después sí vamos a ir viendo los incisos en forma detallada, pero básicamente, y si alguno lee la Constitución cinco minutos antes de entrar a rendir, estas dos funciones las tienen que conocer, porque son básicas, son los dos pilares, el para qué fue creado este Consejo de la Magistratura, ¿sí? para la Administración del Poder Judicial y para la selección de los magistrados. Por supuesto que no se pueden quedar con esto solo, porque hay, si lo dicen así solo, el profesor les va a empezar a preguntar, Sí. ¿Y qué presupuesto administra y qué jueces sele seleccionan? Claro que tenemos que desarrollarlo, pero tenemos que saber de entrada que esta es la función o son las dos funciones principales del Consejo de la Magistratura. ¿Dónde ubico al Consejo de la Magistratura? ¿Dentro del poder legislativo, ejecutivo o judicial? ¿Es un cuarto poder el Consejo de la Magistratura? No. El Consejo de la Magistratura se encuentra dentro de la estructura del poder judicial cuando en el año 1994 se reforma la Constitución, yo recuerdo que iba a los congresos durante el primer año, segundo, tercero, los primeros años luego de la reforma de la Constitución, y el, los jueces y los magistrados estaban todos muy sorprendidos, y había un gran revuelo por qué funciones iba a tener este Consejo a la magistratura, y fundamentalmente por si le iba a acaparar importancia a la Corte Suprema de Justicia. Que no nos olvidemos que hasta antes de 1994 no había ninguna duda que el órgano de superior en jerarquía de nuestro sistema judicial, ¿cuál era? La Corte Suprema de Justicia, por encima de todos los eh, tribunales o cortes provinciales. Pero en 1994, cuando nos encontramos con este primer artículo 114, se empieza a teorizar. Incluso muchos hablaban ahora de que el Poder Judicial tenía dos cabezas, era bicéfalo, la Corte y el, con y el Consejo de la Magistratura. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué era eso? Porque el Consejo de la Magistratura acaparaba y se llevaba para sí una de las funciones más importantes que hablan en cierta forma de la autonomía de un organismo o de la autarquía de un organismo, que cuál es? Administrar los fondos. Entonces, el Consejo de la Magistratura tomó a su cargo o tiene a su cargo la gran parte de administración de los fondos del Poder Judicial Federal. Entonces decían, momento, acá le ha quitado muchísimo poder a la Corte, es quien administra el presupuesto y por lo tanto podemos decir cuanto menos que está a la par de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver nosotros ahora cuando veamos las leyes especiales del Consejo de la Magistratura. Hubo de entrada bastante tensión entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura vale decir que recién en 1997 se crea el Consejo de la Magistratura, si bien la Constitución preveía ya desde 1994 que había sido creado. Fíjense ustedes, del 94 al 97 lo tuvimos el escrito en la Constitución, pero no funcionaba. Los jueces se siguieron designando con el sistema anterior, ¿sí? Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y el Consejo de la Magistratura no, había, no se había conformado. Esto nos habla a nosotros, todo este tiempo, estos tres años que pasaron desde que se incorporó en 1994 hasta que efectivamente comienza a funcionar, se sanciona la ley especial y comienza a funcionar, nos habla de que no era un instituto muy fluido no terminaba de ser muy aceptado. Había muchas, muchas reservas, había mucha desconfianza en cómo iba a estar conformado, en cómo iba a funcionar bien. Entonces, no fue fácil ponerlo en marcha. Y siempre a lo largo de toda su historia fue un instituto cuestionado, que en muchos casos parecía que nunca terminó de arrancar, que nunca terminó de cumplir sus funciones, que ya estaba en marcha y ya queríamos hacer una ley para reformarlo, que no conformaba. O sea, un instituto... Eh, eh, cuestionado sí de difícil marcha de marcha trabada eh, lo vamos a ver ahora en detalle pero finalmente a través de distintas acordadas de la corte suprema se llega pacíficamente a la convivencia de que el Consejo de la Magistratura está por debajo de la Corte Suprema de Justicia. Y esto se ve fácticamente porque algunas o las resoluciones que dicta el Consejo de la Magistratura, sobre todo en cuestiones a lo que hace al nombramiento o a, lo, a la remoción de los jueces, son susceptibles de ser recurridas ante la Corte. Entonces, eso nos habla a nosotros de una jerarquía, de que la Corte está por encima del Consejo de la Magistratura. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Cualquier duda? Me frena. Bueno, ¿quién de ustedes comienza a leer este artículo 114 de la Constitución? Que lo vamos a ir desmembrando, lo vamos a ir estudiando de a poco. ¿Quién comienza, por favor? Hola, buen día. Oh, ¿Cómo estás, Valentina? Comenzá, por favor. Artículo 114. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, ¿Tendrá su cargo en la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial? Hasta allí, te voy frenando. Fíjense ustedes, el Consejo de la Magistratura automáticamente qué dice que el Congreso tiene que sancionar una ley que lo regule. ¿sí? Acá el artículo 114, insisto, lo presenta, le da pautas generales de funcionamiento que por supuesto se tienen que cumplir, pero le dice al Congreso, bueno, ahora te toca a vos regular el funcionamiento. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Con qué, eh, ¿Con qué funciones? ¿De qué manera va a llevar adelante o se va a llevar a cabo y se va a conformar este Consejo de la Magistratura? La primera ley que se sanciona, que crea el Consejo de la Magistratura cumpliendo con estas pautas del artículo 114, es la ley 24.937. 24.937 del año 97. ¿Sí? Al poco tiempo se sanciona la ley 24.939. Usted dice, bueno, pero ya, ya tenemos que poner una ley que lo modifica enseguida. Sí, porque vamos a ver ahora que fundamentalmente hablaba de eh, los miembros que pertenecían al, fundamentalmente, que pertenecían a, o eran los representantes del sector académico. Bien, pero ya lo vamos a estudiar. Luego, la ley que se sanciona, con posterioridad que modifica a la del año 1997, es una ley del año 2006. Es la ley 26.080 del año 2006. Es importante que nosotros tengamos en cuenta los años, sobre todo para saber el contexto político y el gobierno que se encontraba en ese momento a cargo del Poder Ejecutivo. Y. Existe en el año 2013, ya estoy con vos, Adán. Existe la ley 26.855, 26.855 del año 2013, ya en el gobierno de Cristina Kirchner, con un paquete de, de leyes que son sancionadas bajo el nombre de democratización de la justicia. Quizá les resuene esto, democratización de la justicia, que es una ley que se sanciona, pero que no se pone en marcha porque es cuestionado en la justicia y la Corte Suprema de Justicia frena la aplicación de esta reforma. Durante el gobierno de Macri siempre se habló de la reforma del Consejo de la Magistratura, se sigue hablando, hoy día se habla directamente de la reforma de todo el sistema judicial, o sea, vamos a, insisto, fue muy controvertido su marcha. Usted va a decir, bueno, pero en definitiva, de toda esta ensalada de leyes, ¿cuál es la que se aplica? La 26.080 del año 2013 y la 24937 del año 97 en cuanto no haya sido modificada esa es la ley madre en cuanto no haya sido modificada por la 26080 porque la del año 2006 no es que modifica totalmente el sistema no modifica sobre todo la composición del consejo de magistratura que ahora vamos a ver si qué me querías preguntar Adam o qué pregunta querías hacer La segunda, la 24... Bueno, 9.39. ¿En qué año era? También, sale al mes, en el mismo año, 97. Gracias. Eh, ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Porque por ahí son muchas leyes, por ahí, si cualquier cosa me van preguntando, ¿bien? Entonces, continuemos. Acá este primer párrafo nos da a nosotros los dos pilares, insisto, ustedes están apurados, no estudiados, uy, justo se les ocurrió dejar consejo a la magistratura, no se los aconsejo, pero ustedes son dueños, y no saben las funciones. Acá nos da las dos grandes primeras funciones, que es la administración del Poder Judicial y la, el nombramiento de los jueces federales inferiores. Ahora vamos a entrar en detalle con eso. Bueno, continúa, por favor, Valentina, con la lectura del 114. Sí. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Bien. Este párrafo es importantísimo porque nos va a indicar a nosotros cómo está integrado el Consejo de la Magistratura. ¿Bien? ¿Cómo está integrado? Y fíjense ustedes, no sé si están con la constitución virtual o con la constitución, acá es donde yo aconsejo, porque ustedes no pueden rayar la computadora, pero acá sí les aconsejo a ustedes tener la computadora física, física, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos hacer llamado de atención y podemos escribir. Fíjense ustedes. ¿Da la Constitución un número de miembros del Consejo de la Magistratura? ¿Da un número de miembros? No. No dice. Esto es como cuando nosotros nos encontramos, ¿se acuerdan? Frente al artículo 108 que hablábamos de los miembros de la Corte, y no decía el número de miembros. Usted va a decir, bueno, recuerda que en 1853 lo decía, sí, sí, pero después se modificó. Hoy día el artículo 108, no nos habla a nosotros del número de miembros del Consejo de la Magistratura. Entonces, y esto suele ser una pregunta del doctor Pagni siempre, porque los hace pensar y ustedes empiezan a contestar mal. Él les menciona, ¿cómo está integrado el Consejo de la Magistratura? Y ustedes empiezan, el Consejo de la Magistratura está integrado por 13 miembros, que es lo que dice la ley actual, que ya lo vamos a estudiar. Entonces el doctor Pagni dice, no, no es así. Y para que ustedes les agarren un estado de cataclismo, que empiezan a, a traer artículos de donde sea, empiezan a decir, ah, no, no eran tres, eran veinte, no, pero en realidad eran diecinueve, y se enredan en número y ya pasa a ser un berenjenal. No, es claro. El artículo que nosotros acabamos de leer, insisto, ¿habla de número de miembros? No, porque nos dice algo más importante que es lo que nosotros vamos a desmenuzar acá. Nos dice cómo va a estar integrado. Entonces, ¿cómo va a estar integrado esa primera pregunta que yo les decía recién? Fíjense ustedes que si leen cinco minutos antes del parcial, estas palabras no la recuerdan, porque a ustedes les parece que esto no es interesante y es lo más importante. En primer lugar, nos dice que la integración de esos miembros, en cuanto al tiempo, ¿cómo va a ser? Tienen la constitución, me lo pueden leer, en cuanto a la duración y el, en el plazo. ¿Cómo va a ser la duración de estos miembros del Consejo de la Magistratura? Periodic. Periódica. ¿Qué significa que es periódica? ¿Dentro de qué poder estamos? ¿De qué de poder? Judicial. Del judicial. ¿Y cuál es la característica del poder judicial? ¿Cuánto tiempo duran los magistrados en general en sus funciones? Mientras dure su buena conducta. ¿no? Mientras dure su buena conducta, y después retomamos el artículo que nos habla de los 75 años. Pero ojo, acá los miembros del Consejo de la Magistratura, que no son jueces, está claro que no son jueces, ¿no? estos señores que forman el, conforman el órgano que van a seleccionar a los jueces, a momento, estamos en el Poder Judicial, pero ya no duran en sus cargos mientras dura la buena conducta. ¿Me van siguiendo con el razonamiento? La integración es periódica. ¿Qué significa que es periódica? Yo no sé si son dos, tres, cuatro, cinco, veintisiete años, no sé cuántos años son, pero yo sé que tienen un plazo. De hecho, las leyes marcan, marcaban y marcan un plazo de cuatro años que pueden ser reelegidos. Pero entonces, la, a la pregunta de cómo está integrado y cuánto duran, no es cuatro años. No, no, cuatro años dice la ley hoy, pero mañana esa ley puede ser reformada, sí, y pueden ser seis, y, o pueden ser cinco, o pueden ser tres. ¿Se entiende? ¿Qué no podría decir la ley que regula el Consejo de la Magistratura en cuanto al plazo de duración? Que duran por buena conducta, o sea, hasta que termine la buena conducta. Digamos. Exacto, que son vitalicios. La ley que regula el Consejo de la Magistratura, yo no sé cuántos años puede poner. Usted puede decir, bueno, podría poner 100 años, y ahí me bromaron con el ejemplo, porque de verdad podría poner 100 años, porque me estaría marcando un plazo. ¿Bien? No importa el plazo, pero sé que tiene que tener un plazo. ¿Se comprende esto? Primer requisito, porque habla de una renovación de los miembros. Acá estamos tomando una, una característica del sistema republicano. La duración es periódica. Entonces, cuando les preguntamos cuánto tiempo duran en el cargo, la Constitución dice que es periódico. Y después vemos lo que dice la ley. ¿Se entiende cómo tienen que encarar este tema y cómo tienen que estudiarlo? Bien, continuemos. ¿Cómo? Yo no sé todavía cuántos eh, señores forman el Consejo de la Magistratura, pero sé que dentro de la selección y la conformación del Consejo de la Magistratura, ¿qué debe haber entre ellos, entre estos miembros? Hay una palabra que lo define. ¿Qué es lo que debe primar entre estos miembros? Es una palabra que no es jurídica, parece más que nada de circo, más que jurídica. ¿Qué es lo Increíble. que tiene? Equilibrio. ¿Vieron cuando les dije lo de circo? O sea, me parece el circo de un que están haciendo equilibrio. ¿Bien? Equilibrio. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto de equilibrio? Porque vamos a ver que el Consejo de la Magistratura está formado por cuatro sectores, o por representantes de cuatro sectores, o por representantes de cuatro estamentos. O, como algunos llaman, representantes de cuatro corporaciones, cuatro distintas, pero entre ellos yo no sé qué número de miembros tiene que haber. No habla de igualdad. No me dice que tiene que haber la misma cantidad de miembros de un estamento o de otro, o me dice iguales. No, no me dice iguales. Tiene que haber un equilibrio. Es como que yo dijera que en las clases pretendo que haya un equilibrio entre los varones y las mujeres. ¿Equilibrio significa mismo número de miembros? ¿Cinco chicos y cinco chicas? No. Puede ser que haya seis y cuatro, pero que de tal manera que para tomar decisiones yo necesite tanto a uno como a otros. ¿Se entiende la diferencia? Equilibrio no es igualdad, no es mismo número. No. De tal manera, si yo tuviera acá esta lapicera, que no se incline ni para un lado ni para el otro. Que la balanza, que ninguno de ellos tenga superioridad en las decisiones en relación al otro. ¿Esto se va comprendiendo? Entonces, ya tenemos dos condiciones. En primer lugar, la duración es periódica y, en segundo lugar, tiene que haber un equilibrio. ¿Y equilibrio qué significa? Que haya una compensación de fuerzas, que ninguno pueda imponer sus decisiones por encima de los otros. ¿Bien? Para garantizar que todos sean escuchados. Y ahora la Constitución nos pasa a mencionar a nosotros cuáles son esos cuatro grupos o esos cuatro estamentos, ¿sí? No habla de número de miembros, habla de cuáles van a ser los sectores representados. ¿Y cuáles son los sectores representados? Órganos políticos resultantes de la elección popular. ¿Cuáles son en nuestro gobierno, en nuestro sistema, los órganos políticos que se nombran por elección popular? ¿Qué poderes? Legislativo y ejecutivo. Exactamente, legislativo y ejecutivo. El primer, cuando dice órganos políticos resultantes de la elección popular, se está refiriendo a representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. No me dice qué número de miembros. Yo sé que en el Consejo de la Magistratura, uno de los sectores representados va a ser el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque son elegidos por el pueblo. Y acá a mí me habla de órganos políticos resultantes de la elección popular. Voy siendo clara. El segundo grupo o el segundo estamento de los jueces de todas las instancias. ¿De qué instancia estamos, de, perdón, de qué jurisdicción estamos hablando? ¿Provincial o federal? Federal. Federal. Bien. ¿Y a qué llamamos todas las instancias? Primera instancia, los jueces de primera instancia, cámaras, cámaras de apelaciones o cámaras de casación, me van siguiendo, y la Corte Suprema. Esas serían las tres instancias. Por más que en general a la Corte se llega por una instancia más acotada, que es el recurso extraordinario, que ya vamos a ver. Pero esas son las tres instancias, ¿sí o no? Primera, segunda y tercera. Entonces, tiene que haber representantes de todas las instancias. Tiene que haber representantes de jueces de primera instancia, de Cámara y de Corte. No sé el número todavía. Yo todavía no lo sé, pero tiene que estar ese grupo representado. Tercer grupo, abogados de matrícula federal. Ustedes dicen, bueno, ¿y estos qué son otros abogados? No. Cuando nos, eh, se reciben en la Facultad de Derecho, una vez que te dan el diploma, en general, todo el mundo lo primero que hace es matricularse en el Colegio de Abogados de la Provincia, bueno, o ¿sabes? Para poder ejercer en la Provincia. Pero también existe la matrícula federal para determinados tipos de, de causas de competencia federal, ¿bien? Que en esos casos uno se matricula, donde? Ante la. Cámara Federal, Academia de Plata de Apelaciones. Te matriculas por única vez, pagas por única vez, te dan tu carnicito y vos podés actuar su ponte en causas por evasión impositiva en Salta o en causas por eh, no sé cuestiones en, en, con la aduana en todo el país. O sea, te permite poder ejercer en todo el país esa matrícula federal, sí, pero en cuestiones federales. Yo tengo matrícula federal, puedo ejercer en Salta, en Misiones, pero en, en cuestiones federales. En la provincia me habilito ante el colegio de eh, abogados donde me matriculo. Bien, yo, entonces, ah, sí. Una pregunta, y me quedó la duda con esto. Eh, supongo que yo me mudo quiero ejercer en otro lado, tengo que matricularme en otra provincia para ejercer sí. en, en los casos comunes, digamos. Exactamente, en la justicia ordinaria vos tenés que matricularte en el colegio para ejercer ante la justicia ordinaria de la provincia. Suporte Chaco, tenés que matricularte en Chaco. La justicia federal es en todo el país, pero causas de competencia federal que ya vamos a ver cuáles son. Bien. Otro estamento, el cuarto estamento, por personas del ámbito académico personas del ámbito académico. Y vamos a ver que estas son las que surgen o son elegidas o representan a las universidades nacionales. ¿Se comprendió hasta acá? Entonces, cuando hablamos de la integración, lo que nosotros tenemos que mencionar es que la integración es periódica, no es vitalicia, que va a haber un equilibrio entre estos cuatro sectores o estamentos y que está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, representantes de los jueces federales de todas las instancias, de los abogados con matrícula federal y del sector académico. No me dice número. Esto es lo fundamental que ustedes tienen que saber del Consejo de la Magistratura, cómo está integrado. Después de esto, sí pasamos a las leyes. Pero si no sabemos, porque esto es lo importante del Consejo de la Magistratura, ¿por qué? Porque la ley puede modificarse con mucha mayor facilidad que lo que determina la Constitución, porque el artículo 114 si queremos modificarlo tenemos que hacer una reforma constitucional, ¿bien? Pero la ley puede fluctuar. Entonces, yo no estoy diciendo que ustedes no deben conocer cómo está conformado de acuerdo a la ley actual, no, pero lo más importante es que sepan esto. Porque esta es la matriz que esa ley tiene que cumplir. Si esa ley que sanciona el Congreso no cumple con este equilibrio y con esta representación, esa ley es inconstitucional, aunque se esté aplicando, pero es inconstitucional. Esto es lo más, lo, lo más destacado en cuanto a conformación. ¿Se comprende lo que yo quiero decir? Entonces, cuando los docentes les preguntemos, o, o ustedes, insisto, se estudian todo de memoria, cruzaron la calle, ya están cursando contratos y ya no se acuerdan del número de miembros, o la ley cambió, pero lo importante es referenciarse con el artículo 114. Bien, dejamos esto para después volver al Consejo de la Magistratura con las funciones. Bueno, ¿y qué pasó con las leyes? Con las leyes, con la primera que se dicta... El 24937, determinaba un número de miembros de 19 miembros. Y eh, lo, lo interesante acá de esta ley es que marcaba que el presidente de la Corte Suprema, como representante de la instancia tercera, como juez federal, era al mismo tiempo presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces, esto. Ayudaba a ordenar al poder judicial federal porque colocaba o subsumía al Consejo de la Magistratura por debajo de la Corte Suprema, lo que yo les hablaba hoy. Sí, que al comienzo había habido una disputa de poder o una confusión, quién era más importante. Y para conciliar, el presidente de la Corte Suprema tenía a la vez la facultad de presidir el Consejo de la Magistratura. Pero ¿por qué se tiene que o por qué se sanciona con posterioridad, que es la, la ley 24.939? que es a los pocos días, las dos son de diciembre del año 97. Porque se incorpora un miembro más, pasa a tener 20 miembros el Consejo de la Magistratura y porque además se modifica algo en relación a los miembros que representaban a las universidades. La primera ley del año 97 establece que van a formar parte, o sea, que van a ser pueden ser representantes del ámbito científico y académico todos aquellos profesores titulares regulares de, la, de las universidades y de la facultad de derecho. Regulares. Profesor regular es un sistema que se o sea, ingresas a la docencia a través de un sistema de concurso. Y el sistema de concurso es el, es, es el mecanismo por selección natural de las facultades o de las universidades públicas. Me van siguiendo, no así de las facultades privadas. Entonces, plantearon una cuestión las facultades, las universidades privadas, porque ¿qué decían? Nosotros quedamos excluidas. O sea que nunca un docente que dé clases en una facultad privada va a poder ser o va a formar parte del Consejo de la Magistratura. Entonces esto se subsana, se quita lo de regular y se subsana con la ley 24.939. Ahora bien, esta ley, básicamente establece una duración de cuatro años en el consejo de la magistratura de, esta, de estos miembros que establece que pueden ser reelegidos. cumplía con este requisito de equilibrio entre los integrantes de estos cuatro estamentos. había un equilibrio de tal manera que no había una preponderancia de ningún sector por encima de los otros. bien. Eh, quiénes eligen a estos representantes? bueno. El Poder Ejecutivo elige a su representante, la Cámara de Diputados y de Senadores eligen cada una por separado los representantes del Consejo de la Magistratura, o sea, cada uno son elegidos por los pares: los jueces por el, el, el Colegio de Magistrados, los abogados por el Colegio de Abogados, ¿sí? y el, el, los representantes académicos por el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. C -N, Bien. Cada uno de ellos, o sea, son elegidos por sus pares, ¿sí? Por cada sector elige a sus representantes. Eh, eh, básicamente, estos insisto, todos se respetaba que estuvieran representadas todas las instancias, y el número de miembros estaba justificado porque, por ejemplo, cuando hablábamos de representación de los jueces, garantizaba que fueran jueces que ejercían en capital federal en todas las instancias, pero también en tribunales y en cámaras del interior. Lo mismo que los abogados, un abogado por Capital Federal, pero también abogados que tuvieran su domicilio en el interior. Y lo mismo con el representante del poder, del, eh, del poder legislativo. Se representaba a la mayoría, a la primera minoría y a la segunda minoría política. Era muy amplia esta ley. Reconocía, permitía que las minorías participaran, incluso en, 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 a nivel geográfico, no solo representación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que también de las ciudades del interior. Esto era lo, 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 lo bueno de esta ley, lo, lo rescatable de esta ley. Insisto, empieza a funcionar el Consejo de la Magistratura en el año 97, muy, eh, no realizaba o mecanismos de selección. Se seguían eligiendo los jueces con el mecanismo anterior, el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Recuerden que estamos hablando de jueces inferiores, los de corte los sacamos. El Consejo de la Magistratura no tiene nada que ver con el nombramiento de jueces de corte, por favor. Bien, mucho menos hacía procedimientos de destitución. Un, era como un elefante blanco, una institución muy grande, con mucho gasto, con mucho costo y prácticamente no funcionaba. Entonces comienza a volcarse, a plantearse, comienza a soslayarse la idea de que era necesario modificar el Consejo a la Magistratura, insisto, con un argumento que era muy cierto, era muy costoso, muchos miembros, mucho gasto sobre todo, pero a ver, no era que no se hacían la selección de los jueces ni mecanismos, porque eran muchos, no, 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 estaba trabado, no funcionaba, ¿bien? Una estructura muy amplia, entonces, detrás de este argumento de que es mucho gasto, mucho costo, para qué, mejor que sea más pequeño y demás, se empieza a gestar la idea de una reforma del Consejo de la Magistratura, propiciada fundamentalmente por la senadora Cristina Fernández, ¿sí? que en ese momento era senadora y primera dama, y finalmente se sanciona la ley 26080. Esta ley reduce el número de miembros de 20 a 13. Entonces, bueno, fantástico, ahora es más fácil ponerse de acuerdo, menos gasto, sí. Pero nosotros vamos a ver que en el recorte de esta ley, o oh casualidad, nos queda mayor representación de los sectores políticos, de los que eran designados por el Poder Ejecutivo, por el Congreso. Entonces, como que yo, volvemos al ejemplo. Tengo, quiero equilibrio de varones y de mujeres en mi clase. Y yo digo, ah, bueno, no, no, no. Que haya 20 alumnos por Zoom, a mí me marea, son muchos, yo no quiero, yo quiero que haya 13. Sí, 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 perfecto. Pero en la selección borré a todos los varones y me quedé solamente con las mujeres. Entonces, bueno, justo, no dejó ni a uno. O casi todas mujeres y un solo varón. Lo dejamos solamente a Dan. Entonces no puede ni decir hola porque están todas las mujeres encima. Entonces, ahí yo aproveché en esa movida para reducir el número de alumnos, porque son muchos por Zoom, 20, y justo... He propiciado una reforma que me favorecía, en el supuesto caso de que yo tuviera preferencia por las mujeres. Acá, esta ley propicia eso. Y vemos dos cuestiones importantes que no cumplen con lo que dice el artículo 114 de la Constitución. En primer lugar, sí, en la reforma, exactamente, Valentina, del 2006. En primer lugar, es cuando se sanciona la ley, que es la ley actual, es la ley que nos rige, es la ley que nos rige. En primer lugar, se rompe este equilibrio, porque por, por cantidad de miembros, que no es el mismo número de miembros, insisto, por cantidad de miembros, si nosotros subamos a los representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, tiene mayor decisión y peso político en el Consejo de la Magistratura el sector político. En desmedro del sector de los jueces, en desmedro del sector de los abogados, porque para tomar decisiones por las mayorías que me exigen para nombrar y remover los jueces, que son dos terceras partes de los presentes, ¿qué pasa? Traban, no se pueden juntar las mayorías, entonces queda trabado el nombramiento de los jueces. Es lo que pasó durante años con el juez Ollervide, que yo explicaba la clase pasada. Bien, Si bien el poder político del kirchnerismo no podía por sí solo. Eh, eh, inicia, eh, llevar adelante el juicio político, pero sí lo trababa. Sí o sí se necesitaba el número. Entonces, de esa manera, trabando y no formando la mayoría, tengo inhabilitado el Consejo de la Magistratura. No funciona. Por un lado, se rompe ese equilibrio que me habla la Constitución. Y en segundo lugar, y esto sí que es bien palmario, a nosotros nos hablaba la ley que tenían que ser jueces de las tres instancias, ¿verdad? Primera instancia, Cámara y Corte. No hay, tenemos más representantes de la Corte. El representante de la Corte y la Ley 26.080 lo borró. Solo tenemos representantes de primera instancia y de Cámara. Entonces, ya el presidente del Consejo de la Magistratura no es más el presidente de la Corte Suprema, porque ya no tiene más injerencia en el Consejo de la Magistratura, ya no conforma el Consejo de la Magistratura. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, bueno, pero a ver, si podemos hacer una interpretación de lo que se llama una instancia. ¿Es la Corte en realidad una instancia? Porque por el recurso extraordinario es una instancia más pequeña, no tan amplia. A ver, hablaba de jueces de todas las instancias y la primera ley madre que lo crea, el Consejo de la Magistratura, entendió que a la Corte había que incluirla porque era una instancia más. Y aquí se quita. ¿Sí? Sí, la representación. No me hace un, no un miembro de, de la Corte Suprema que forme parte del Consejo de la Magistratura. Esta ley fue muy, es muy cuestionada por, estas dos, por estos dos puntos, est, estos dos tópicos. Okay. ¿Hasta acá? ¿Y, sí. ¿Y quién quedó presidiendo el Consejo? Sí, Lo, sí. Se elige el Consejo de la Magistratura, ahora el mismo Consejo de la Magistratura, que antes estaba establecido por la misma ley, ¿sí? que era quien... Estipulaba y establecía algo parecido como cuando la Constitución nos dice quién preside el Senado, que es el vicepresidente de la Nación, que era clarito que es la misma ley que determinaba que era el presidente de la Corte, ahora es elegido entre ellos, es elegido por los mismos miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Es tan grave? Y bueno, volvemos a lo mismo. En primer lugar, nos habla que ya no es tan discutido, ¿no? De una cierta, eh, como que el Consejo de la Magistratura sigue la línea y está subsumido a lo que es la Corte Suprema, pero además de eso, lo más importante es que se quita una instancia, que la Constitución nos habla de todas las instancias, porque si hubiera querido dejar la Corte Suprema de lado, lo hubiera expresado directamente el artículo 114. Bien, está la ley que sigue vigente. En el año o sea. 2003, sí. Tengo una duda, ¿esto afecta sí. al listado que el Consejo le da al Poder Ejecutivo que después se realiza junto con el Congreso en la elección de los jueces de la Suprema Corte? Mira, Romeo, yo, ¿qué te puedo decir? Es un órgano que a mí, la, yo no sé si efectivamente, a ver, la respuesta sería sí, pero eso es una, vayamos a retroceder, debemos una respuesta jurídica, ¿bien? Es un órgano que me determina a mí, que fue creado para dar transparencia al nombramiento de los jueces. Cuando hablo de transparencia, significa que sea lo más desapegado posible de la política. No estoy diciendo que la política es mala, pero ya el sistema es muy político, ¿o no? ¿Se acuerdan que era el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado? Entonces, creamos un organismo extra, creamos un organismo más, un paso más, un paso más burocrático. ¿Para qué? Para que ese primer sistema de selección lleguen los mejores, o los mejores que se presentan, sea bajo parámetros más objetivos, ¿sí? Pero entonces, creamos una ley, recortamos todo y la misma ley me establece que el Consejo de la Magistratura va a tener una influencia política. Entonces estamos en la misma. ¿Comprenden lo que yo quiero decir? ¿O soy clara? No es que tiene una influencia académica, una influencia de la justicia, una influencia de los abogados. No, no, política. Entonces, estamos, sumamos, política, más política, más política, es todo político. Entonces, claro que afecta al funcionamiento del Consejo de la Magistratura y a la, afecta a todo, Romeo, no solo a la eventual lista, sino que también a la eventual remoción de los jueces, hasta el aire que se respira en el Consejo de la Magistratura, porque tiene una gran influencia política. Eh, eh, soy clara con lo que quiero decir. ¿Hubiera sido igual de, 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 de negativa la ley si hubiera dejado una, una eh, influencia académica? Claro que sí. Porque la constitución es clara. Habla de equilibrio. No habla de unos o de otros. Habla de equilibrio. Entonces, bueno, pero ¿qué quiere decir equilibrio, mujer? Precisamente que ningún, ningún estamento, ninguna corporación pueda trabar y entorpecer el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Porque de qué manera se está entorpeciendo hoy día con esa tendencia política? ¿Qué hoy puede ser del kirchnerismo? Mañana puede ser del dualdismo y pasado puede ser del mote que ustedes quieran. No interesa cuál es el poder de turno. Lo importante es que no está funcionando como dice la Constitución. Soy clara con esto. Es tan malo que se influence de un lado como del otro. Claro que sí. La institución tiene que funcionar de la forma más objetiva posible. Para eso la incorporamos en la Constitución. El, la, que se rompa el equilibrio es tan malo, tenga mayoría quien tenga, si son los representantes políticos o los representantes académicos o los representantes de otro sector. Y si tengo un sector que está rompiendo este equilibrio y está ejerciendo esta influencia excesiva, sí, afecta todo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y muchas veces se puede afectar por la positiva o por la negativa. En este caso, si bien no tienen la mayoría para imponer todas sus decisiones, pero vuelvo a decir, traba todos los mecanismos de remoción y de selección, y permanentemente a qué obliga, o a que no se realicen remociones, como nos pasó con el juez Ollarvide, o en su defecto a que todo tiene que ser negociado. Y no debiera ser así, porque el Consejo de la Magistratura debiera funcionar lo más alejado y separado posible de la política, porque era lo que queríamos soslayar. Cuando se creó este Consejo de la Magistratura. No sé si te he respondido, Romeo. Sí, gracias, profe. Y quiero que les quede este concepto. No tomemos el concepto de, ah, porque tiene la influencia de tal fuerza política es bueno y tal fuerza política. No, no, no me importa de qué fuerza política tiene influencia. A mí no me interesa. Interesa que no está cumpliendo con lo que dice la Constitución. Eso, eh, eh, ¿Logro transmitir la idea? Esto no es Rivero Boca. No, esto no es eso. Es, 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 tenemos que superar esa mirada sesgada. Respetemos lo que dice la Constitución. Eso es ser verdaderamente republicano. No importa quién... Si hoy me toca ser minoría y mañana soy mayoría. Si no, estoy como cuando jugaba a los dados con los, cuando era chico, que si yo la arreglan solamente para que ganara yo. Es, no, eso es hacer trampa. ¿Bien? Entonces, eh, la, la ley en el año 26.080 Sigue nuevamente, bueno, comienza a funcionar de esa manera con muchas críticas y muchos planteos de inconstitucionalidad, sobre todo con los sectores que habían quedado en disminución, en los colegios de abogados, los eh, jueces eh, federales. Y se va gestando con el paso de los años otra idea de reforma hasta el año 2013. Recordemos que quién estaba en el gobierno como presidente en el 2013? Cristina. Cristina. Exactamente con esta idea un poco del vamos por todo, ¿sí? de llegar a captar o cooptar todos los ámbitos, y se instala esta idea, que es, es donde se sancionan algunas leyes, que habla de este proceso de democratización de la justicia. Se interpretaba este proceso como dar, o sea, se empezó a hablar de que la justicia era una corporación, de que la justicia, los jueces, entre tantas cosas, no pagaban impuestos a las ganancias y, por lo tanto, eran todos como, como una élite, que las resoluciones, la justicia estaba alejada de la sociedad, que no respondía a las necesidades de la, de la sociedad, que eran unos privilegiados los que formaban parte de la justicia, o los abogados y demás, se empieza a gestar ¿no? como toda una especie de mirada muy sesgada, y muy que era necesario dar una bocanada de aire y que. El, la, la elección popular, el pueblo tuviera injerencia directa en el mecanismo de selección de los jueces. Entonces, se sanciona esta ley, que es la ley 26.855 del año 2013. Quizá el número no importa tanto, en el sentido de que ustedes, por supuesto, si quieren leer la parte pertinente, pero más que nada la época. Esteban dice, bueno, pero ¿por qué estudiamos esto? Porque fue una de las reformas, la última ley que se sanciona, porque la ley se sancionó. Recordemos que en ese entonces tenía mayoría en el Congreso. La ley se sanciona, solo que no se aplica por un fallo de la Corte, pero la ley fue sancionada, ¿sí? Eh, donde se establecía que los miembros, o sea, en lo que hacía el Consejo de la Magistratura, ¿en qué lo modificaba? Que los miembros del Consejo de la Magistratura iban a ser elegidos, ¿sí? El estamento perteneciente a los jueces, el estamento perteneciente al ámbito académico y el estamento... Referido al ámbito de los abogados, por elección popular. Ahí estaba la democratización. Además, de los 13 miembros que tenemos en la ley actual y en la conformación que había salido a instancias de esta ley defendida y presentada al proyecto por Cristina Kirchner, elevaba nuevamente el número de miembros del, Congreso, del Consejo. De 13, lo pasaba a 19. Entonces. Esas mujeres, esa, mujer, esa senadoras que en su momento había defendido que era preferible que hubiera 13 miembros porque 20 era mucho, ahora de golpe decimos, no, es bueno que haya 19. Bueno, volvíamos otra vez a una conformación grande. Todo lo que dije en 2006 lo borramos, total no hay archivo, y ahora soy alguien nuevo y presento otro proyecto. ¿Bien? Pero lo interesante que lleva en definitiva la justicia, al planteo por parte de los colegios profesionales, o sea, fue, era escandaloso. Era esto que determinaba la forma de selección que de determina el artículo 114, porque el artículo 114 no determina que va a ser elegido o integrado por elección popular. ¿Se entiende? No establece que el mecanismo va a ser a través de las elecciones. Esto obligaba a que los que querían ser consejeros y ser representantes del sector judicial, del sector académico y del sector de los abogados tenían que candidatearse, tenían que aparecer, o sea, y acá tendríamos que entrar en la discusión de si eh, los, eh, lo que en nuestro sistema se acepta así, que los partidos políticos tienen el monopolio de las candidaturas. Entonces, estos señores que querían ser consejeros tenían que ir a un partido político, formar parte de ese partido político, o, o al menos una alianza o lo que fuere, para que fueran candidateados por un partido político. ¿Me van siguiendo? ¿Y no habíamos dicho que queríamos a este consejo lejos de la política? Y ahora decimos: lo hacemos, tirar a la pileta a los consejeros que naden para que estén todos en la política. O sea, bien, y con un agravante. Esta ley se sanciona en mayo del 2013 y las elecciones las teníamos ahí en octubre. Y los únicos partidos que tenían, eh, eh, que tenían eh, fuerza, que tenían estructura para poder hacer todas este, estas esta formas de candidatura, el radicalismo, ¿sí? y el peronismo. Todos los partidos pequeños quedaron soslayados porque no tenían estructuras para empezar a formar consejeros, para formar las listas. O sea, era básicamente, eh, me presento con todos mis candidatos consejeros y copo toda la justicia. Era un poco así, todo apurado, porque también, si queremos reformar un, un organismo, perfecto, se reforma, hagamos la reforma, pero que no sean estas elecciones. Esto es como cuando en su momento se hablaba de Menem, que él propició su reelección y por eso quiso que se reformara la Constitución. Está perfecto, queremos la reelección. ¿Entendemos que la reelección es buena para el sistema republicano? Perfecto. Pero que el mismo presidente que está propiciando la reforma a la Constitución y no sea el que se puede presentar, porque si no es bastante sospechoso, ¿sí o no? Si no parece que quiero perpetuarme. ¿No es cierto? Está bien, si es tan fantástica la reelección, se si hace la reforma, pero que vos, ¿sabés qué? Quieras afuera. Que sea a partir de la próxima vez, de la próxima elección. Eso es ser más transparente y más genuino. Entonces, acá lo mismo. Si esta reforma entendíamos que era necesario, que ahora otra vez había que subir el número de miembros y queríamos que, fuera de lo que dice la Constitución, el pueblo eligiera a los representantes, bueno, pero que no sea ahora entre gallos y medianoche, es todo apurado. La Corte, que se dudó mucho de lo que iba a decir la Corte, finalmente frena la aplicación de esta norma, con un fallo ahí urgente, rápido, de ese mismo año, diciendo que, bueno, en principio. No estaban dados los recaudos para que se llevaran a cabo y la, la, ref, de la reforma, la aplicación de esta reforma del Consejo de la Magistratura. Es la misma norma que crea las cámaras de apelación, eh, no lo vimos todavía, o muy por arriba, las cámaras de casación, salvando la cámara de casación penal, que crea el resto de cámaras de casación también, todo muy apurado, muy, muy entre gallos y medianoche. Pero lo importante acá era, insisto, que el artículo 114 no determina la selección mediante el voto popular de estos consejeros, que ya determinó de qué manera, cuáles son los únicos representantes que van a tener indirectamente una selección popular. ¿Cuáles son? Los que elige el Congreso y los que elige el Poder Ejecutivo. Porque ellos ya de por sí son órganos políticos que son elegidos por el voto popular. ¿Pero? Sí. Voy a hacer una consulta. Eh, ¿Por qué la Corte sanciona eh, o deja sin efecto esta nueva ley y no la anterior? y si también, eh, eh, o sea, iba en contra del artículo 114. Porque en relación a esta ley se plantean causas judiciales, ¿sí? Eh, la situación fue como escandaloso, fue como un estallido. Sí, yo creo que a partir de ahí fue en cierta forma. Eso y misma marcan los dos puntos de inflexión máximo de, de caída del kirchnerismo en el sentido de que empiezan a, a darse cuenta y decir, momento, eh, verdaderamente se viene por todo. ¿Bien? Entonces fue un freno. Se plantearon causas judiciales que pedían la declaración de inconstitucionalidad directamente de esta ley. En el año 2006 no se planteó de esta manera. Si bien había muchas críticas, ¿sí? que mencionaban eh, eh, fundamentalmente la oposición, decían momento, en el recorte de los miembros, nos sacaron siete miembros, pero también nos sacaron la, el equilibrio. Pero fue, era como más soslayado más, eh, el tema, porque verdaderamente el Consejo de la Magistratura no funcionaba, detrás de ese argumento de que era mucho gasto, de que no funcionaba, reducimos el número de jueces y mejoramos el instituto. Yo por eso te hablé de otra situación política. Era el gobierno de Kirchner, ¿sí? era otro momento donde también el kirchnerismo contaba con otra adhesión popular. Por eso es importante cuando nosotros estudiamos las leyes ver en qué momento se sancionan. ¿sí? Porque vamos viendo cómo va fluctuando también el humor de la gente. Eh, no sé si te estoy contestando. Acá específicamente se plantearon acciones y llegó a la corte y la corte no le quedó otra más que expedirse. ¿Sí? No le quedó otra. Más que decir, no, esperen un momento, esto nos están Es una ola, un tsunami que nos viene con todo encima. ¿Sí? Y además, Adán, porque directamente le afectaba, la corte vio muy cerquita que verdaderamente copaban todo el poder judicial. Entonces dijo, momento, esto también nos va a afectar a nosotros. ¿Comprendes? Bueno, simplemente... Entonces... Sí, no solamente de práctica, sino una decisión también política, digamos, de, de la Corte en ese momento. Mirá, y yo que estoy haciendo el curso de posgrado de la Corte, no hay decisión de la Corte que no sea política. Cuando, si ustedes estudian por Vidar Campos o por Sagüez, pero fundamentalmente por Vidar Campos se plantea cuál es la función de la Corte. Y a veces en, en ese, los libros no quieren decir mucho que es una función política y por ahí, pero también es el control de constitucionalidad, pero no es netamente una función política, sí la es. Y la corte siempre ha sido totalmente tiempista. Y cuando la corte no da un fallo, no es porque no sabe o se tiene que poner a estudiar, es tiempista. Nos lo decían el otro día, muchas veces la corte espera que los hechos y la política resuelvan la situación. Yo no te estoy diciendo que eso está bien. Simplemente estoy describiendo una situación que se presenta. Claro que la Corte es un órgano político. Y quizá debe ser un órgano político. ¿En qué sentido? Debía ser un órgano político en el buen sentido republicano, de aplicar lo que dice la Constitución. Hacer política aplicando lo que dice la Constitución, defendiendo el sistema republicano. Si no lo dice la Corte. ¿Quién nos va a defender? Esto, ustedes son chicos, pero me hace acordar cuando había un, el Chapulín colorado que decía, uy, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Si estamos en un Estado, en una república, donde la Corte no nos, no nos defiende, pues entonces ¿qué estamos? ¿Y por qué digo la Corte? Porque supuestamente ya las instancias inferiores, el expediente subió, subió, subió y necesitamos la autoridad máxima que lo defina. No sé si te he contestado. Y ahora nos encontramos, ustedes dirán, bueno, pero entonces estamos frustrados. Eh, es, los eligen. Eh, muy buena la pregunta, no sé quién la hizo. Dentro del consejo, del consejo Interuniversitario tienen representación todas las universidades del país y son representadas por los rectores de las universidades. Yo directamente, yo personalmente no voto. No es como en el colegio de abogados, ¿sí? Que hay una lista de, de, para nombrar al consejero y se vota. Acá el sistema es indirecto, ¿sí? No, no sé bien quién preguntó, pero era muy interesante la pregunta, ¿bien? No es, que sea, no es que se confeccionan listas y votamos todos los docentes regulares. No, 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 no. Es elegido el Consejo Interuniversitario están representados todos los rectores de las universidades del país. ¿Bien? Eh, me acuerdo. Entonces, nos encontramos con un organismo, hoy día, insisto, se aplica la ley del 2006, con esas dos falencias que yo les mencioné. Y es como está funcionando, ¿sí? Absolutamente politizado. Durante el gobierno de Macri... Se habló mucho de la reforma del Consejo de la Magistratura, de la reforma del Poder Judicial, pero bueno, también vemos que se habla, se habla, se habla, se pero se habla, se habla, y seguimos con eso, seguimos con eso. También tenemos que entender que si no tenemos una justicia como corresponde, es porque no debe convenir tener una justicia así. Evidentemente, no debe interesar, evidentemente no debe interesar. Bien, eso nos tenemos nosotros que hacer un planteo como sociedad. ¿Qué pasa? que como sociedad no hemos logrado, desde la sanción de la Constitución, tener un, un, un... no ha sido una demanda, no ha sido algo importante, ¿sí? No hemos salido a la calle a pedir verdaderamente a, para justicia como hoy se está saliendo para ir a, al velorio de Maradona. No se, no se toma en cuenta con la misma gravedad, no nos llega a las entrañas de la misma manera, ¿bien? Te, no entendemos que una justicia tiene que ser independiente, porque si la justicia no es independiente... Estamos todos complicados, aunque yo no tengo un juicio en este momento en marcha, pero a la larga es algo que igualmente nos va a llegar y nos va a tocar. Bien, ¿se comprendió esto de la forma de elección de los jueces, eh, perdón, de la forma de cómo está integrado el Consejo de Magistratura? Sí, yo los dejo a ustedes para que después busquen en esta ley 26080 y sepan exactamente el número de miembros y cómo está conformado. Eso lo buscan ustedes, porque es algo técnico y está en todos los libros y en todas las leyes. Quería ir concretamente a esto del artículo 114. A partir de ahí, la Constitución nos habla a través de distintos incisos, especifica cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura. ¿Bien? El Consejo de la Magistratura está dividido en comisiones. ¿Esto de dónde surge? Ya surgía de la ley madre, de la ley del 97, que como no fue modificado por la ley 26.080, se sigue aplicando lo mismo. ¿sí? Esa ley establece cuatro comisiones. A ver, el, el funcionamiento de comisiones, ustedes quizás lo vieron con el doctor García Arena cuando ven Poder, legisla eh, poder Legislativo. ¿Por qué se crean comisiones? dentro de un organismo, para facilitar y agilizar el funcionamiento, para que un mismo expediente no tenga que ser votado por todos, ¿sí? entonces quizá el mayor número de miembros. Estas comisiones, cada comisión, son como mini consejos, porque tienen que estar representados todos los estamentos en cada una de las comisiones. ¿Me van siguiendo? Entonces, bueno, pero entonces el representante académico, que es uno solo y tiene que estar en todas las comisiones, bueno, pues sí, en la comisión... Eh, quizá no participa en la comisión de presupuesto, pero en el resto de las comisiones sí bueno tendrá más trabajo que los, los otros que son más sí pero tienen que cada comisión tiene que garantizar la representación de todos los estamentos. y estas comisiones cuáles son? En primer lugar tenemos la comisión de selección y escuela judicial, selección y escuela judicial así como escuela judicial. Sí porque precisamente se dictan cursos como pequeñas carreras, donde eh, quienes quieran ser aspirantes a, 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 a ser jueces pueden hacer previamente, ¿sí? eh, uno se puede anotar como abogado, ir a asistir o como o funcionario, lo que fuere, asistir, se ven distintas ramas, como si fuera una mini carrera de derecho, ¿sí? donde se repasan conceptos y demás. En segundo lugar, tenemos la comisión de acusación y de disciplina. Acusación y de disciplina, la comisión de reglamento y la comisión de administración y financiera, le llama la ley, o comisión de administración. Vamos a ver nosotros que ahora, a partir de estos incisos, ya del 1, me empieza a hablar de las funciones que concretamente lleva cada uno de, estos, de estas comisiones. ¿Quién empieza, por favor, rápido a leer el inciso 1 y el inciso 2? Serán sus atribuciones seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. Dos, emitir propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. Acá tenemos la tarea de la comisión de selección y la comisión de, de la escuela judicial. Precisamente es la de re, llama a concurso público. Obviamente que el expediente comienza en esa comisión, pero después lo tiene que votar todo el Pleno. Lo vota la comisión, lo trabaja, elabora. Bueno, vamos a llamar un concurso a dónde, a qué cargo y bajo qué condiciones y con qué requisitos y en qué fecha y qué esto. Y qué... Elabora todo eso, lo vota esa comisión y luego lo tiene que votar siempre el Pleno del Consejo de la Magistratura. Eso se entiende, no basta simple la, el, el, la resolución de la comisión. Pero si ya la comisión está trabado y no se ponen de acuerdo, ¿y para qué lo vamos a votar todo si ya sabemos que va a fracasar? Entonces, llamar a concurso. ¿Sí? Y realizar en los concursos, corregir los exámenes, realizar las entrevistas y eh, evaluar los, los antecedentes y confeccionar esas ternas. Todo esto nace en esta comisión de eh, selección y de escuela judicial. Vale decir que las ternas, para que se conformen, eh, ¿sí? tienen que tener eh, las mayorías. Es, son las dos terceras partes de los presentes de los miembros de todo ese consejo, ¿sí? de esos 13 miembros. Continúa, por favor, Valentina. Inciso 3. Inciso 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. Esta es la Comisión de Administración y Financiera, como yo les decía a ustedes. Esta, eh, esta eh, comisión se encarga de administrar el presupuesto de todo el Poder Judicial Federal, excepto el de la Corte Suprema. La Corte Suprema administra su propio presupuesto. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué se llama administrar su propio presupuesto? Bueno, es quien paga el sueldo de sus propios empleados, quien administra si hay que, no sé, refaccionar el edificio, alquilar un edificio nuevo, no sé, cambiar los pisos, las alfombras, establecer aire acondicionado, comprar eh, insumos, comprar computadoras, comprar sillas. Lo de la Corte lo administra la Corte. Y lo del Consejo de la Magistratura administra todo el presupuesto de los tribunales inferiores, ya sea si están en Capital Federal, en Misiones, en Chaco, donde estuviera. ¿Sí? Eh, esto fue uno de los principales golpes que se entendió que se le quitaba eh, mucho poder a la Corte Suprema, porque antes la Corte Suprema era quien administraba todo el poder judicial federal. Y con la reforma del 94, la Corte entiende, pasa solamente a administrar su propio poder, su propio presupuesto. Eh, porque entendamos el manejo del poder y del el manejo del presupuesto es una, un gran factor de poder. sí. cuando en el año, 1900, eh, perdón, cuando en el año 2013 eh, se sanciona esta ley y yo les mencionaba a ustedes que el fallo lle llegó una de las causas a la corte antes de que la corte se expidiera. Hubo como un acercamiento por parte de Cristina Kirchner, que en ese momento era presidente, hacia el ministro, eh, que era el presidente Lorenzetti, para determinar lo siguiente, como buscando un fallo que avalara esta ley y este proceso de democratización a cambio de devolverle a la Corte por ley la administración de todo el eh, del Poder Judicial Federal. Pero eso no era factible, no era posible, porque la misma Constitución determina que la Corte tiene el manejo de su propio presupuesto. Esto se los cuento a modo de, de, de nada, ya de anécdota. ¿bien? Pero como muchas veces, lo que decía Dan, y la política se mezcla con los fallos y con lo, los, las determinaciones de la Corte. Continúa, Valentina, inciso 4 e inciso 5. Inciso 4, ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. Inciso 5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados. En su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Bien, seguimos hablando de una comisión, que es la comisión de acusación y la comisión de disciplina. Pero fíjense ustedes, hay una diferencia. ¿Sí? sobre todo en cuanto a eh, una diferencia en cuanto a, a, a la gravedad entre el inciso cuarto y el inciso cinco, porque el inciso cuatro me habla a mí de ejercer facultades disciplinarias. Acá no estamos hablando de la remoción del juez. Si ustedes van a la ley, ya tanto la ley madre, lo repite la ley 26.080, son conductas por parte del juez ¿sí? en el ejercicio de sus funciones que claro que afectan al buen desempeño de la justicia, ¿sí? pero no llegan a ser de tal gravedad que son las causales de remoción del artículo 53, ¿se acuerdan? Mal desempeño de las funciones, eh, eh, cometer delitos comunes o eh, delitos en el ejercicio de las funciones. Quizás puede ser retraso permanente en, en el despacho de las causas, o en el dictado de las sentencias, o permanente llegadas tardes, el juzgado no abre horario, o cierra y no está, no está todos los días abierto que corresponde, maltrato hacia los empleados, maltrato hacia los colegas o hacia los abogados, ¿entienden? No llega a ser verdaderamente una causal en cuanto a la magnitud, bien, en cuanto a la gravedad, como para que sea una causal directa de remoción, directa de remoción, pero eh, de todas maneras hay que llamarle la atención a este juez. Entonces la misma ley prevé que puede ser desde una... Desde un llamado de atención, ¿sí? desde una suspensión, bien, en general la ley es remisa en ponerle una sanción económica, pero también podría llegar a presentarse, bien, son inconductas de este juez que no llegan a constituir una causal de destitución, pero que de alguna manera van quedando en su legajo y se le van aplicando estas sanciones. Y luego sí tenemos decidir la apertura de un procedimiento de remoción. Bien, que ahora ya vamos a pasar a verlo en detalle, pero esto está a cargo de la comisión de... Eh, de um, Disciplina. Y lee, por favor el último inciso, así pasamos a ver rápidamente el procedimiento de remoción. Eh, al inciso 6. Eh, dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz presentación de los servicios de justicia. Bien, el inciso 6 habla del dictado del reglamento. ¿sí? El Poder Judicial, el, el Consejo de Magistratura dicta. El reglamento de todo el Poder Judicial, excepto el de la Corte. La Corte tiene su propio reglamento. Y ustedes van a decir, bueno, ¿pero qué hay en un reglamento? Bueno, todo lo que hace el funcionamiento del Poder Judicial. Todo lo que hace a, a cómo se desarrolla la tarea en el juzgado, en lo que hace a licencias, en lo que hace a vacaciones, a permisos, a, 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 a la conducta que se debe llevar, a sanciones, ¿sí? todo el, el manejo, el funcionamiento interno de, lo que, de cada uno de esos tribunales. La Corte tiene su propio reglamento, dicta su propio reglamento y el Consejo de la Magistratura de todo el Poder Judicial. Con esto que resumo, fíjense que estos seis incisos amplían las dos primeras facultades que nosotros vimos grandes, que eran la Administración del Poder Judicial y el nombramiento de jueces federales inferiores. Y recuerden ustedes que la Corte res, eh, guardó dos atribuciones, dictar su reglamento y administrar su propio presupuesto. Bien. Eh, vemos rápido el funcionamiento, el, el mecanismo de remoción de los jueces inferiores. Porque, ¿cómo se eh, removían los jueces de corte? El mecanismo de remoción de los jueces de corte, ¿cuál es? Ante el Senado. Pero, ¿Cuál juicio es político. el nombre? No lo estudiaron todavía. Alguien lo dijo por ahí. ¿Cómo? ¿Juicio, juicio político. El juicio político. ¿Sí? Juicio político solamente para los jueces de corte. Aquel que diga en el examen que un juez de tribunal inferior es removido por juicio político sale eyectado directamente, se le apaga el Zoom y hasta ahí llegamos, ¿bien? Porque está muy mal. Esto fue reformado en 1994. Antes del 94, todos los jueces, todos, si ustedes toman una constitución anterior al 94, si van al artículo 53. Fíjense, si no es vieja su constitución. Si van al artículo 53, van a ver que habla de los jueces de todas las instancias. Antes, todos los jueces se eh, destituían por juicio político. A partir de 1994, esto se desmembra. Solamente los jueces de corte son eh, designados por. Eh, son perdón, removidos por juicio político y los jueces inferiores son removidos por lo que se llama jury, ¿sí? Con un. O juicio de enjuiciamiento. Jury o juicio de enjuiciamiento. Entonces, ¿cómo se lleva? Si voy muy rápido, eh, me van frenando si no se comprende lo que, o si yo no soy clara. ¿Cómo se lleva a cabo este juicio político? ¿Se acuerdan ustedes, eh, perdón, del jury, el jury? ¿Se acuerdan que en el juicio político la Cámara de Diputados acusaba y la Cámara de Senadores determinaba si era removido o no? ¿Se acuerdan de juicio político más o menos? Bien la Cámara de Diputados actuaba como fiscal y la Cámara de Senadores actuaba como juez. Esto entre comillas, porque recuerden que cuál es el objetivo, destituirlo, después que vaya a la justicia, si le corresponde algún otro tipo de sanción. Bien. Lo mismo ocurre en el jury. Quien acusa no es el mismo de quien decide, porque si no estamos en la época de la Santa Inquisición o en una monarquía, que el mismo es el que se va cambiando de traje. Acá soy fiscal y ahora soy juez. No, no. Tenemos que garantizar el debido proceso. Entonces, quien lleva adelante la acusación es el Consejo de la Magistratura. Donde se inicia este expediente es esta comisión de acusación. ¿Se entiende? La comisión de acusación dice, bueno, vamos a ver, ya acá tenemos esta causa, que ella está cometiendo delito, hay, hay indicios, se empieza a realizar como fiscal un expediente, empezar a reunir pruebas antecedentes Para ver si puede sustentar. La comisión propone, pero después en el Pleno del Consejo, con las dos terceras partes de los miembros presentes, ¿sí? misma mayoría agravada para, para nombrar, la, para hacer la terna como para destituir, tiene que votar ¿sí? la acusación de este, eh, de, este, de este señor, de este magistrado. Es decir, el Consejo de la Magistratura, a través de esta comisión, cumple la misma función que la Cámara de Diputados. ¿Me van siguiendo? Reúne pruebas. Y acusa. Si reúne la mayoría de las dos terceras partes de los presentes, pasa a este tribunal, ¿sí? a este jurado de enjuiciamiento que crea la ley, que determina que va a ser quien juzgue, quien específicamente determine si el juez es removido o no de su cargo. ¿Hasta acá me van siguiendo? Tengo una pregunta. Sí. ¿La mayoría de las dos terceras partes es de la comisión de acusación o de la totalidad? Del pleno, del pleno. Ah, ah bien. Del pleno. Es del pleno. Por supuesto que primero en la comisión se ponen de acuerdo o no. Pero la, no, 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 no confundamos. Es, es sobre la totalidad de los 13 miembros presentes. ¿Sí? De los 13, ¿quiénes fueron? Bien. Yo, yo, sí. Yo, yo no entendí. El, el consejo... Eh, ¿Cómo es el, el organismo? El primero es el que acusa. Parece que me fue el nombre. Es el de... Consejo de la Magistratura. Eh, perdón, la comisión de... No me sale el nombre. La comisión de acusación o disciplina. Acusación y disciplina. Ella es la, la que acusa. Después el Consejo vota con dos terceras partes de, lo, de la que de los miembros y se acepta esa acusación. Mira, al... es así. Yo te explico a veces porque es, a ver, cuando llega el expediente o, o cómo se empieza a gestar, no es que todos los miembros, los tres, se lo están discutiendo. La división en comisiones es como que acá en el aula yo dijera, bueno, un grupo de ustedes va a trabajar sobre cómo se confecciona la lista y toma lista, sí, y otro grupo va a decir cómo va a ser el parcial, pero después eso lo tenemos que someter a la votación de todos. ¿Comprendés? La comisión de parcial formada por Jacqueline y por Fiorella y por Facundo, ellos, pero no es que ellos deciden todo y hacen todo el parcial, va a ser oral y, y no va a haber recuperatorio. se les ocurrió a los tres por sacar una buena nota. Y ya está, eso es así. No, no, no. Ellos proponen, pero después tiene que ponerse acá con todos nosotros que digamos estamos de acuerdo o no. Lo mismo en la comisión. Se gesta en la comisión de acusación, no lo trabajan los 13 miembros todos, ¿bien? Se va gestando porque hay mucho trabajo, hay que reunir pruebas para que no quede todo paralizado el Consejo de la Magistratura en esa causa y el resto se paraliza. Entonces, esa comisión lo trabaja, esa comisión elabora, cuando dice: Bueno, mira, ya hay pruebas suficientes, ya tenemos suficiente material, hay, hay, hay indicios, todo. Entonces, ahí sí lo proponen y lo llevan a la reunión del Consejo de la Magistratura donde van, está convocada los 13 miembros. ¿Sí? Quien acusa en realidad es el Consejo de la Magistratura. Se dice que esa instancia es de la comisión porque ahí comenzó la labor. Pero los que votan son todos los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Vos me decís, ¿tienen que ir los 13? No, pero son convocados ellos, especialmente porque se va a tratar la posible acusación de Fulano de Tal. Por eso la ley te dice dos terceras partes los presentes. ¿Sí? Pregunta. Sí. ¿El jurado de enjuiciamiento es, digamos, esta misma comisión o es. Ah, ya, eh, ya pasamos eh, a verlo. Como... Interesantísima su pues. pregunta, pero ¿se entendió esto del, esto del Consejo de Magistratura? ¿Esto se comprendió? Pregunten si no, no, no tengo ningún problema, eh, eh, por ahí no, no resultó clara. ¿Seguro quedó claro Adán? Si vos decís, mira, el Consejo de la Magistratura es quien acusa, está perfecto. ¿Con qué mayoría? Dos terceras partes de los presentes, está perfecto. ¿Sí? Después si querés agregar porque la insta, a instancia de la comisión de, de, de disciplina que es quien comienza a elaborar y quien propone o quien hace, reúne las pruebas, arma el expediente y demás ¿sí? pero es el consejo de la magistratura. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Gracias. Sí, sí, sí. De ahí pasamos a lo que decía Facundo. Bueno, ¿y este, este jurado de enquizamiento de dónde sale? Artículo 115. Es el único artículo de la Constitución que me habla, sí, que nos habla de este procedimiento de remoción. ¿Quién lo lee? Otro, por favor, que si no Valentina, le vamos a tener que, ya empieza con cuatro, Valentina, en su examen, porque nos hizo siempre de asistente. 115. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. ¿Sigo? Sí, por favor. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las actuaciones y en sus casos reponer al juez suspendido si transcurrieren 180 días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que haya sido dictado el fallo. En la ley especial a la que se refiere el artículo 114 se determinará la integración y procedimiento de este jurado. Bueno, vamos a leer este artículo que es bastante intrincado, es como, es como confuso y nos dice algunas cosas que podemos decir, Uy, esto es, esta palabra no va y es lo más importante. Vamos a ver lo más importante de acá. Primero, para contestar los Facundos. ¿Quién es este jurado de enjuiciamiento, estos señores? ¿Son los mismos del Consejo de la Magistratura? No. No. Primera respuesta. Acuérdense, sistema republicano, no pueden ser lo mismo, lo mismo que acusan ahora se sacan la toga de acusadores y se pasan rápido, se cambian tipo película cómica, pasan por otro cuarto, ahora se ponen esa peluca que tienen y pasan a ser los que los que están juzgando, un prejuicio terrible o no. Si yo tengo que estar buscando pruebas para ver si ustedes se copiaron y después. Busco el equilibrio y digo, no, ahora voy a analizar las mismas pruebas que yo junté, lo mismo que yo hice, y ahora voy a decir, no, en realidad no se copiaron. Es imposible, chicos, es una decisión terrible. Entonces, no, Facundo, es otro órgano. Bien, y vamos bueno, pero ¿cómo se constituye? Este órgano que está compuesto, nos dice la ley, ¿sí? La constitución que dice que va a estar formado por legisladores, magistrados y abogados, ¿sí? Acá ya no tenemos al científico. ¿Sí? Ni el representante del Ejecutivo. Bien. Legisladores, magistrados y abogados. Eso nos dice la Constitución. Ustedes quieren saber lo que dice la ley específicamente, la ley del 2006, y cómo se conforma hoy, hoy por siete miembros. ¿Sí? Está conformado por dos jueces, dos diputados, dos senadores y un abogado. No importa que se acuerden entre... todos, basta que digan con que son siete miembros. ¿Sí? Bien, pero que sí la Constitución dice que esta forma por legisladores, magistrados y abogados. Se confeccionan listas y estos miembros, cada seis meses, ¿sí? se van renovando esos listados. A ver, porque la misma Constitución establece que, y la ley lo ratifica, que quien participa como jurado en un procedimiento de enjuiciamiento, su cargo va a durar no más de seis meses. No es a perpetuidad se tienen que renovar. Y esto está determinado así, ¿para qué? Para que estos señores que conforman el jurado de enjuiciamiento no se enquisten en sus cargos, no queden fijos en su cargo, y pasamos a otra vez. Empiezo yo a hacer negocios sobre si a quién le hago juicio, a quién le hago ju eh, jury y a quién no. Entonces, para darle renovación, ¿sí?, Duran a los sumos seis meses en sus cargos. Eso sí, se planteó en su momento y lo dirimieron, porque si, yo, si un juez comenzó el jury, o un no un juez, un juez de este jurado, comienza el jury a un determinado magistrado, pues no es bueno que después en mitad del jury cambie el tribunal, sino que ese mismo tribunal es quien enjuicia a todo lleva adelante todo el procedimiento de enjuiciamiento de ese funcionario. Por eso te dice la Constitución que no puede estar más de 180 días corridos. ¿Sí? una decisión de hacer un jury sin que se sustancie porque hay mucha angustia además hacia ese funcionario hacia ese magistrado que tiene un jury abierto sí que no sabe qué pasa, no sabe si va a ser destituido o no, y para que no sea utilizado como efectivamente fue utilizado, por ejemplo, en el caso Charbide, que tenía siempre un juicio, un jury por encima de su cabeza y se lo movían como un fantasma. Si no haces tal cosa, el jury, si no haces tal cosa, el jury. Eso es totalmente negativo. La Constitución dice en 180 días tiene que haber alguna resolución. Bien, entonces, ya sabemos quiénes conforman este jury, eh, perdón, si sí, este jurado de enjuiciamiento. Ahora bien, fíjense ustedes. ¿Cuál es la única, el único efecto de este eh, fallo? Destituir al funcionario. Acá no se habla de accesoria. ¿Se acuerdan del artículo 60 cuando hablaba de juicio político? Vayan si no al artículo 60. Que la Cámara de Senadores que podía destituir, pero además establecer una inhabilidad para que no volviera a ocupar cargos públicos. Acá no. Acá solo es destituirlo. No puede establecer una inhabilidad. Si lo destituye, después quedará sujeto a la justicia ordinaria, a la justicia normal, ¿sí? a la justicia, para que le, eh, tenga que dirimir si tuvo responsabilidad o no. Bien, solo se destituye. Y fíjense otra característica que determina la constitución. El fallo es irrecurrible. ¿Qué significa que es irrecurrible? Que lo que diga este jury... No se puede plantear recurso ante nadie. Eso dice la Constitución. Ahora, la Corte esto lo ha interpretado porque ha habido planteos al respecto. ¿Qué significa que es irrecurrible? La Corte, a través de distintas causas que, que ha afectado, ¿no? que personas que tenían este jury encima, entendió que es factible plantear recurso cuando se ve afectado el derecho de defensa. Algo parecido con lo que veíamos con el resultado del, del, del juicio político. Siempre que se esté afectando el derecho de defensa, que en ese procedimiento de acusación y de defensa ante este jurado se haya visto menoscabado, se haya visto violentado, pues entonces sí la Corte admite recurso ante ella. Bien, pero solo en el supuesto de que se pueda demostrar que ha habido una violación flagrante, directa del derecho de defensa. Por ejemplo no le dejaron presentar pruebas. No se llevaron a cabo pericias, pero por la sustancial. ¿entí? O de acuerdo a todas las pericias, la persona quedaba liberada de responsabilidad y lo restituyeron igual. O sea, no es coherente el fallo con lo que se labró en, durante, en el expediente. Las causales son las mismas que el juicio político. Mal desempeño en las funciones, crímenes comunes, o cometer delitos eh, en el ejercicio de las funciones. ¿Sí? ¿Cómo se toma la decisión de este jury, este tribunal? Son las dos terceras partes sobre los totales. Bien, una mayoría muy agravada. ¿Sí? Eh, mientras tanto, y acá retomamos Perdón. lo que... Di sí. Perdón. O sea que tendrían que ser 5 de 7. Exactamente, 5 de 7. 5 de 7. Esa es la mayoría. Eh, retomo acá lo que dice el inciso 5 de ese artículo 114. Durante el procedimiento de destitución, y en general esto muchas veces se labra y se establece en, en la etapa del Consejo de la Magistratura, esa etapa de acusación, puede ser... Depende la causal que a este magistrado, que todavía no sabemos si se lo va a remover o no, pero quizá está entorpeciendo la, la investigación, quizá la está afectando. Entonces tenemos que separarlo del cargo, se lo tiene que suspender preventivamente hasta tanto se resuelva si verdaderamente la persona queda en el cargo o no. ¿Se comprende? Incluso muchas veces también, quizá se le suele disminuir su sueldo. Bien, hay que ver la gravedad, hay que ver el motivo, por qué, qué causal se lo está acusando. Bien, Si cuando termina el juicio, el jury no se lo remueve del cargo, bien. El, el, el jurado entiende que no hay suficiente eh, prueba, no se ha logrado demostrar su accionar, pues entonces se lo reintegra a su cargo y también va a tener derecho a cobrar aquello que había quedado descontado en forma retroactiva. Bien, por eso también se exige que el procedimiento sea rápido. La constitución habla de 180 días, porque sabemos que el señor quizá está suspendido, que quizá está con su, con su sueldo disminuido. Entonces, y la angustia que conlleva, incluso ya les digo, para que esto no sea utilizado como una herramienta para controlar a un juez que no nos gusta, que no está siendo eh, eh, bueno con sus resoluciones respecto al, al, a, a los funcionarios de turno. Bien. ¿Preguntas al respecto? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Eh, respecto, por ejemplo, si se, si se resuelve que no hay las causales necesarias para la destitución del de juez, a la reincorporación del mismo, ¿se le puede aplicar sans, eh, sanciones digamos, disciplinarias? ¿O no? No sé si se explica mi pregunta. ¿Vos te decís por la misma causal? Claro, al no, al no haber causales decís, bueno, necesarias no, para. No por decir, no alcanzó para destituirlo, pero bueno, entonces le damos un tirón de orejas a cambio. Algo así, claro. Bien, en principio tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se lo acusa por determinada causal, con determinada gravedad, y el juez se ha defendido en razón de esa, eh, de esa acusación. Bien, por lo tanto, en principio, solo habría que resolver esa acusación. Eh, no correspondería aplicar otro tipo de sanción por fuera. ¿Bien? No correspondería. Es, ¿Se lo remueve o no? Habrá que ver que eh, algún caso donde quizás se le pudiera hacer alguna recomendación, a lo mejor alguna recomendación al juez, ¿sí? O, Habría que ver en cada supuesto bien hacer algún tipo de llamado de atención o de recomendación pero en principio es si es removido o no bien ese es el objetivo del, del, en sí del juicio bien si continúa o no en su cargo no es hacer escuela y formar jueces en el sentido de decir, bueno a partir de ahora usted se porta bien y por lo tanto no haga esto no 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 es si hay suficiente gravedad y se puede probar la remoción o no bien eh, quizá en algún caso, bueno, eh, más allá de que todo queda en el legajo de esta persona, pero bueno, habría que ver alguna circunstancia especial donde se le pudiera recomendar alguna, algún comportamiento, alguna conducta, pero eso va, eh, eso va a ser indistinto, va a ser, va a ser otra cosa. Va a ser, y ya el Consejo de la Magistratura de por sí no necesita un jury para poder aplicar otro tipo de sanciones, porque tiene la atribución por el inciso cuarto del artículo 114. Bien. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo la duda de cómo se escribe jury. Con J. J-U-R-Y. Perfecto. Jury es una forma de abreviarlo. Bien. Se habla de jury para, en lugar de hablar de un juicio de remoción o juicio de eh, juiciamiento. Bien. Eh, Hacemos una cosa. Si quieren, hacemos una pausa de 5 minutos y retomamos un ratito más hasta las 10. ¿Sí? 5 minutos, yo tengo que son y 34. O sea, y 39, y 40 estamos otra vez acá y seguimos 20 minutos más. ¿Están de acuerdo? Porque si no, están todos como dormidos, en cualquier momento hacen tú y se me quedaron ahí. Bien, dan una vuelta alrededor del escritorio y, <laughs> y vuelven. Y, y menos 20 retomamos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bueno, nos vemos en cinco minutitos. Bueno, estamos. Si sí, los cinco minutos no alcanzan más que a dar la vuelta hacia el escritorio rápido, ¿no? la próxima podríamos dar un poquito más. Bueno, cambiamos de tema. Eh, a nosotros nos queda ver como... Preguntas. Antes que... de que avancemos, si es posible. Entonces la comisión no? de acusación eh, actuaba como fiscal. Y ahí se votaba, digamos, en el Consejo de la Magistratura, y si se aprobaba, ahí sí pasaba al jurado de enjuiciamiento. Exactamente. Si no se reúnen Perfecto. las dos terceras partes de los presentes del de Consejo de la Magistratura, no hay eh, lugar a, a jury, no pasa al jurado de enjuiciamiento, se archiva la causa y ya está. Lo mismo Perfecto. que cuando en la um, Cámara de Diputados no logra reunir las dos terceras partes de sus miembros presentes para un eh, juicio político. Ahí se terminó. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, les decía, vamos a pasar a ver el último tema que nos corresponde a nosotros, que es el de eh, competencia y jurisdicción federal. Bien, acá vamos a ver lo, cuáles son las causas de competencia y jurisdicción federal y los recursos. ¿sí? Eh, todo un poco rápido, pero bueno, vamos a lograr hacerlo. Eh, nosotros acá nos tenemos que posicionar en el artículo 116 y 117 de la Constitución. Pero antes que nada tenemos que hacer esta distinción. A ver, una cosa es determinar si la competencia es federal o provincial. ¿sí? Si vamos a actuar ante los tribunales federales o ante los tribunales provinciales. Eso es lo primero que hay que distinguir. Después, y en, una segun, en un segundo análisis, se determina si ya sabemos que la competencia es federal, después se determina si va a actuar directamente la Corte Suprema o tengo que comenzar en primera instancia. ¿Soy clara con esto? Primero se distingue si la competencia es federal o es provincial. Y una vez que yo sé que la competencia es federal, veo si dónde tengo que comenzar a litigar, si en primera instancia o si debo ir a la corte. Les voy a dar un ejemplo nada jurídico. Esto es como que yo tuviera que distinguir cítricos de no cítricos. Entonces pongo en una canasta todo lo que sea naranja y mandarina y en la otra las manzanas. Una vez que yo ya sé cuáles son los cítricos que hago, distingo mandarina de naranja. ¿Se comprende la diferencia? Acá lo mismo, primero distingo, ya les dije nada jurídico, acá primero distingo si es competencia provincial de cualquiera de las provincias o si es federal. Y una vez que sé que es federal, pues entonces veo dónde voy a iniciar mi demanda. Si en, en los juzgados de primera instancia o si voy directamente a la Corte. ¿Hasta acá vamos? Sí, Fiorella, no te veo muy convencida. ¿Sí? Bien, el artículo 116 determina... ¿Cuáles son las causas federales? No me dice a mí si yo voy a primera instancia, si voy a la corte. No, 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 no. Me dice cuáles son federales. Punto. Ahí distingo cítricos de no cítricos. El artículo 116, que vamos a comenzar a leer ahora, me habla a mí de cuáles son todas las cuestiones federales o donde va a entender la justicia federal. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente: acuérdense que es una jurisdicción restringida. En caso de duda, tengo que ir a la competencia provincial. Y que en, la, en los federales tengo que mencionar específicamente, como primera cuestión, demostrarle de, de al juez, demostrarle y justificar que estoy en la jurisdicción federal. Porque es una jurisdicción extraordinaria. ¿Comprenden? No es un tema menor la jurisdicción en lo federal. No es que bueno, ya sabe el juez que va a actuar. No, no, no. Tengo que justificar por qué estoy yendo a la justicia. Y si no es la justicia ordinaria, si no es el tribunal por excelencia, los tribunales ordinarios son los tribunales provinciales. ¿Se va comprendiendo? Bien. Fíjense cómo comienza el artículo 116, que me habla de las causas que son de jurisdicción federal. Corresponde a la Corte Suprema y a todos los tribunales inferiores, es decir, a la jurisdicción federal. No quiere decir que yo tengo que ir a la Corte. No, no, habla de la jurisdicción federal en general. Corresponde el conocimiento y decisión de todas las causas. Bien. Esto era lo que a nosotros nos decía, que no había cuestiones eh, no judiciales, sino que se entendía en todo tipo de causa, siempre que haya causa. Y acuérdense que lo vimos, que, que, que a qué se llama causa, tiene que haber un conflicto, tiene que haber un litigio, tiene que haber un agravio. No puede ir por consulta. Ay, usted no sabe señor, yo estoy en duda si a mí me corresponde alguna vez que esto esta ley me alcance o no. No, no voy en consulta. No, tiene que haber un agravio cierto, actual, y me está ocurriendo ahora o oh, me va a ocurrir en inmediato, tengo que hacer una, una, um, un tratamiento oncológico, la obra social no me lo cubre, y yo tengo que recibir mi primera dosis en un mes. Eso es un daño inmediato, o sea, es un, da un daño que no lo estoy sufriendo ya, pero en un mes, obvio que lo voy a sufrir. Es inminente el daño. ¿Se entiende? Bien. Eso es una causa. ¿Cuáles van a ser las cuestiones federales que me marca el artículo 116? Primera. Los puntos regidos por la Constitución. Que esto alguna vez me lo preguntaba Romeo. Pero entonces, ¿cómo? Los puntos regidos por la Constitución. Es todo. Todo. Porque yo acá tengo toda la parte de derechos y garantías. No, no es cierto, en la primera parte de la Constitución. Entonces, cada vez que yo invoque un derecho... ¿Va a ser federal? No, no es así. No, no se habla acá de la primera parte de la Constitución como fuente de derechos y como fuente de garantías o de principios. No. Cuando se está refiriendo a los puntos regidos por la Constitución, fundamentalmente se hace mención o se refiere a todas aquellas atribuciones conferidas directamente en la Constitución, en la parte orgánica. Por ejemplo, estamos hablando de, la, eh, de otorgamiento de pensiones dentro del marco del, del funcionamiento del Congreso y del Poder Ejecutivo, de, eh, de una intervención federal, de un indulto, de un estado de sitio, ¿sí? de eh, nombramiento de funcionarios. Bien de eh, concesión de pensiones, de algún otro tipo de beneficio o de facultades establecidas en el marco del artículo 75 para el Congreso y el 99 para el Poder Ejecutivo. Bien, pero no la mera invocación de un derecho porque mi demanda se ve afectado el derecho de trabajo y porque yo invoco el artículo 14 o el 14 bis ya es federal. No. ¿Esto se comprende? ¿Soy clara con esto? Bien. Primer caso, puntos regidos por la Constitución. Segundo, por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. Acá tenemos que ir al artículo 75, inciso 12, que el artículo 75 me habla de las facultades del Congreso. ¿De qué me sí. habla del inciso? Sí. No, me acordaba, es el que establece la, eh, los códigos de minería. Con vos lo hablamos. Que... Sí. Habla de las, de las leyes que dicta el Congreso. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos lo que se llaman códigos de fondo, los códigos de forma, que los códigos de fondo, ¿cuáles son? Civil, bueno, civil y comercial, leyes laborales, eh, los códigos de minería, bien, toda esa legislación, código penal, que se aplica en todo el país, en todo el país, sin importar si la causa es federal o si es provincial. ¿Sí? Y los códigos de forma son los códigos que quedan reservados a las provincias. Cada código dicta, cada provincia dicta su código procesal. ¿Por qué? Bueno, en atención a sus costumbres, en atención, en respeto a su autonomía, esa facultad quedó reservada para las provincias. Bien, quizá no es lo mismo el funcionamiento en la ciudad de o en la provincia de Buenos Aires a lo que puede ser en la provincia de Santiago del Estero donde quizá nosotros en, eh, tenemos, no sé, lo, el funcionamiento de los tribunales hasta las 14 horas en la provincia de Buenos Aires, pero en Santiago del Estero ya a las 12 no quedó nadie, pues se ponen entonces a dormir la siesta. ¿Entienden la diferencia? Entonces, esa forma queda sujeta, por eso recién hablábamos con Adam, que si yo quiero ejercer causas ordinarias en la provincia de Chaco y tengo que ir a, a matricularme en el Colegio de Abogados de Chaco, porque esos códigos de forma, esa aplicación queda para cada una de las provincias. Bien, entonces... El Congreso dicta legislación, esto quizá lo vieron con el doctor García Arena, dicta legislación de fondo, pero dicta otras leyes de carácter federal. Pues bien, el artículo 75, inciso 12, ¿qué me dice? Cuando un juez esté aplicando legislación de fondo, no quiere decir que es federal, no, porque un juez aplique el, 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 lo referente a la normativa de un divorcio, no quiere decir que va a ser federal la causa, en absoluto. Cuando aplican los códigos de fondo, no. El tema es cuando se está aplicando una ley federal, que son las comprendidas en la segunda parte de la, del inciso 12. ¿Quién lo lee, por favor, al inciso 12? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿A partir de Corre. qué parte, profe? Oh. Todo, el inciso 12. Dictar los códigos civil, comercial, penal de minería y del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo a su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Hasta, y ahí, especial... hasta ahí. Ahí vos respirás porque hay un punto y coma. Y entonces vos respirás y yo te puedo, puedo hacer esta aclaración. Bien, ¿qué me está diciendo? Dicta el Congreso los códigos de fondo. Los que acabamos de mencionar, civil, comercial, penal, de minería, el trabajo, de seguridad social, bien. Y dice, eso no altera si es jurisdicción federal o provincial. ¿Qué quiere decir que no altera? Que a mí no me marca si es legislación federal, si es jurisdicción federal o provincial. Que yo diga que tengo que aplicar la normativa referente a una, a una ley laboral, con eso solo no alcanza para decir que es federal o, o no alcanza para decir que es provincial. Porque si yo en el ejemplo digo, chicos, es la ley laboral, es mi contrato, si ¿sí? es mi cargo de docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pues la jurisdicción va a ser federal. ¿Bien? Pero si es mi cargo que yo atiendo un kiosco, atiendo una, una casa de ropa, ahí en ese caso la jurisdicción va a ser provincial. Pero si la ley es la misma, pues claro, porque es una legislación de fondo. ¿Entienden a dónde apunta este inciso? Que un juez esté aplicando ley laboral, ley civil, ley comercial, no quiere decir que sea jurisdicción local o federal, jurisdicción provincial o federal. No, no, no. Hay que seguir avanzando en el ejemplo, en el caso. No determina la competencia que un juez aplique un código de fondo, dicho de otra manera. ¿Se comprende lo que quiero decir? ¿Seguro? Profesor. Sí. Y si supóngase que, sabiendo que la base naval es, es nacional, es, sería federal el caso, si sucede si me matan a mí en la base naval o no. Sí, adentro de la base sí. Okay, sí, gracias. Como si sí, ponte, ahora porque estamos aquí. Pero si, eh, Dios nos permita, a vos te pasa eso, sí, eh, dentro de la universidad, dentro de la facultad de Derecho, también es federal. No vayamos a un caso tan dramático. Suponte que vos estás cursando presencial, ¿sí? Y bueno, te desaparece el celular, te roban el celular en el aula. Ahí es federal. ¿Por qué? Porque estás adentro de la Facultad de Derecho. Es en razón del lugar. En cambio, vos cruzaste la calle, la misma, viste la calle, 25 de mayo, la de Verdi, ¿sí? Cruzás la calle en esa plaza. Bien, ahí ya es provincial. Bien, lo que te está diciendo acá el artículo es lo siguiente, que un juez aplique derecho penal. Un juez aplique el código penal. No podemos decir por sí solo que va a ser federal o provincial. ¿Se entiende? No es que yo le puedo decir, señor juez, mire, como usted tiene que aplicar el código penal, pues la causa es federal. Me va a decir, juez, pero usted qué dice. Si yo el código federal lo voy a tener que aplicar igual. Deme más datos. Esto por sí solo no me no dice que es federal. ¿Se comprende? La aplicación de los códigos de fondo no me dice nada si es federal o si es provincial. Ahora nosotros después vamos a ver cuando es federal o provincial, ¿sí? Pero no, no la aplicación del Código de Fondo, no la aplicación de esta primera parte del inciso 12, ¿sí? Continúa, por favor, leyendo la segunda parte. Especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrota, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado. Y las que requieren el establecimiento del juicio por jurado. Acá en esta segunda parte, sí menciona, dice momento, pero estas leyes que va a dictar ahora el Congreso, estas leyes que menciono, sí son de aplicación de jurisdicción federal. Y esto es aplicación de la jurisdicción federal por la materia, por el tema y por la ley que se está aplicando. Fíjense qué leyes menciona. Todas las leyes sobre naturalización y nacionalidad, y ahí el artículo habla del Ius Solis y del Ius Sanguinis. ¿Sí? Cuando se hace, yo me acuerdo cuando hablábamos nosotros de nacionalidad y ciudadanía, quien quiere pedir la nacionalidad argentina, ¿sí? ¿A qué juez tiene que ir? ¿Se acuerda que yo les decía? A un juez federal. A la justicia federal. Bien, no provincial. Porque el artículo 75, inciso 2, dice, no, no, esta materia se la reservamos a la jurisdicción federal. A la justicia federal. En segundo lugar, tenemos falsificación de moneda. Bien. Luego tenemos bancarrotas. Bancarrotas se refiere a todo lo que es quiebras y concursos, pero que acá está mencionado como federal, pero que la jurisprudencia ha determinado y de la Corte que es provincial. ¿Sí? No basta con que sea para motivar la jurisdicción federal que haya un concurso o una quiebra. Ahí no. Esto quedó exceptuado por jurisprudencia. Luego tenemos, bueno, falsificación de monedas, como le mencioné, juicio por jurado, que eso no se aplica. Solo se aplica en algunas provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, pero no a nivel federal, no a nivel federal en los juicios juicio por jurado. Y luego tenemos legislación especial que se fue dictando, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes, es federal. No el consumo personal, el tráfico de estupefacientes. El tráfico de personas también es de materia federal. Esto luego se fue dictando por otra legislación que el Congreso fue sancionando, ¿sí? Y que dijo, esto va a ser de aplicación federal. ¿Se comprende lo que, lo que estoy explicando? Entonces, si nosotros en un ejemplo les decimos, eh, a ver, Santiago, ¿es suficiente que yo diga que el juez va a aplicar el Código de Comercios porque hay un contrato de transporte para decir que es federal o provincial? No, con eso solo no me alcanza. Yo necesito saber, por ejemplo, si ese, ese contrato de transporte es dentro de la misma provincia, va a ser provincial. Pero si ya sale a la provincia de al lado, ya es federal. Porque intervienen dos provincias. El, el ejemplo no va a ser capcioso. Pero yo quiero que a ustedes les quede grabado que porque un juez tiene que en su despacho abrir un código, un código penal, un código civil, un código, bueno, ahora está unificado, comercial, o una ley laboral, no me dice nada. Si es federal o si es provincial. ¿Sí? Vayamos al 116. ¿Se acuerdan que decía entonces que va a ser cuando se apliquen todas las leyes federales? Por eso dice, con excepción del artículo 76, eh, 75, inciso 12, no los códigos de fondo. Cuando se esté hablando de la aplicación de leyes federales, sí las jurisdicciones federales. ¿Soy clara? Luego tenemos, sigo con el 116, con los tratados por las naciones extranjeras. Volvemos a lo mismo que decíamos de los puntos regidos por la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo invoco un tratado, entonces es federal. Y yo estoy invocando, eh, no sé, que se están afectando los derechos de mi hijo, que no pudo nunca ir al colegio. ¿Bien? Que no, que no pudo ir al colegio, entonces está afectando el pacto de los derechos del niño. Entonces yo por eso digo, vamos, hijo, esto es federal. No, no, no es nada federal, porque estoy invocando un derecho de un tratado. Acá no se habla de los derechos que surgen y llueven de un tratado, no. Se habla de las cláusulas de validez de un tratado. Cuando se está cuestionando alguna cláusula en relación a su validez, su vigencia, su denuncia, eso es federal. ¿Se entiende? Lo que hace a la validez, a la vigencia, a la estructura del tratado, no las disposiciones o los derechos que emanan del tratado. ¿Sí? O sea que es cuando se cuestiona el tratado en sí. Exactamente, exactamente. Luego te, sigo leyendo el artículo 116. Hasta aquí sería en razón de la materia. Puntos regidos por la Constitución, cuestiones regidas por los tratados, las leyes federales, causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Esto es federal en razón de las personas. ¿Quién está yendo a juicio? Si es un embajador, si es un ministro o si es un cónsul extranjero. Chicos, acá cuando se habla de ministros públicos, esto es muy habitual en los estudiantes de derecho de de económicas, que no les gusta la materia y no distinguen entre un presidente y un gobernador. Créanme que es así, para ellos es lo mismo, ¿bien? No tienen idea, entonces no entienden, dicen, ah, estas palabras, esto es muy jurídico, no saben distinguir nada, ¿bien? Cuando se habla de ministro público, no son los ministros del Poder Ejecutivo. Estos cargos que se mencionan acá son cargos de la Embajada. Son cargos de la carrera de diplomacia. ¿Se comprende? Entonces, cuando hay algún ministro ¿sí? extranjero, algún embajador, algún cónsul involucrado, momento, dice la Constitución, acá está comprometido el interés de la nación. Esta causa es federal. Eso es en razón de las personas. Causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Una terminología muy antigua. ¿Qué es causa de almirantazgo y jurisdicción marítima? Antes las patentes de almirantazgo las daban los reyes, la corona, ¿para qué? Para que vinieran acá a colonizar. Colón y todos los que venían, ¿sí? Eran como prácticamente patentes de piratería. Iba, colonizaba, una parte le mandaba la corona, en otra parte de las tierras se la quedaba eh, que venía a cargo, ¿sí? Bien, hoy día ya no se utilizan esas figuras, pero se está refiriendo a toda la jurisdicción marítima. Todo lo que ocurre. En los puertos, por algo mencionó recién Romeo el tema de la base naval, todo lo que ocurre en el puerto, ¿sí? en es, eh, lo mismo acá no se preveía, estamos hablando de 1853, no se preveían los aeropuertos. Bien, pero esto se amplía. Todo lo que ocurre dentro del puerto, como así también en los aeropuertos, es federal. ¿Sí? Es federal. En razón del lugar. Eh, suele ser bastante compleja la jurisdicción en tema de puertos, ¿eh? porque ahí nosotros tenemos también espacio que ocupa la provincia y normas de control que tiene la municipalidad. Pero no los voy a ahora en este momento eh, eh, a ustedes complicar con eso. ¿bien? Pero en principio, todo lo relacionado al tema de puertos y el tema de la aeronavegación está reservado a la jurisdicción federal, en razón del lugar. Los asuntos en que la nación sea parte, ¿sí? todos aquellos juicios en que como demandado o como actor yo tenga al estado nacional. bien. todas esas causas van a ser federales. con el solo hecho de mencionarle al juez que es el estado nacional contra fulano o, el, o fulano contra el estado nacional ya es federal. sí porque participa el Poder Ejecutivo Nacional, no importa la materia que se esté tratando. Cuando yo les mencionaba a ustedes que se había presentado desde el estudio esa causa contra el decreto que eh, eh, Alberto Fernández eh, dictó en razón de la pandemia, restringiendo en este caso concretamente todo el uso de la gastronomía, la causa fue planteada en el federal, ¿por qué? Porque era el Poder Ejecutivo Nacional, porque un decreto que había dictado el Poder Ejecutivo Nacional. Si ese decreto, en lugar de ser Alberto Fernández, hubiera sido Kichinov, ¿a dónde tendría que haber planteado yo mi demanda? Pues ante la justicia provincial. ¿Sí? Pero donde ya participa el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? en forma directa o en forma indirecta, pueden ser organismos centralizados o descentralizados. Descentralizados son, por ejemplo, eh, no sé, la aduana, la FIP, ¿bien? autónomos como las universidades, todo es el Estado Nacional. Donde en la carátula me aparece el Estado Nacional, listo, es en razón de la persona, ya voy a federal. Sí, ¿qué querías preguntar, eh, Adam? Eh, en, en penal, por ejemplo, cuando hay un asesinato, eh, creo que nos, le pregunto porque no sé si es así, pero me parece que se dice que es eh, el Estado, no sé, eh, argentino contra Juan Pérez, por decir algo. Es así, ¿no? Sí, pero vos que Sí, pero eh, ah, no quiere decir que es jurisdicción federal. Ah, bueno, eso le he preguntado, ¿no? No, no. Decía, el Estado, ¿sabés estaba... por qué? El Estado en el sentido de, que porque los que tienen la, 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 eh, la potestad de investigar y de llevar adelante nuestro sistema, ¿sí? Los que quieren llegar al descubrimiento de la verdad y todo, es a través del juez o del Ministerio Público, los fiscales, ¿sí? Que no es... Hay un homicidio, no es eh, Pérez contra González. No, no, es todo el Estado que quiere investigar a través de todas sus instituciones, sea las fiscalías o sea los jueces. ¿Se entiende? Estado desde ese lugar. Bien, pero no, pero no, no quiere decir que es federal. Ajá. No quiere decir que es federal. Acá los dejo porque ya son las 10 y no los quiero aburrir. La clase que viene terminamos de ver estas causas de jurisdicción. Y avanzamos sobre los recursos y luego, eh, converso, ya fijamos la fecha del parcial. ¿Bien? A nosotros nos quedaría una clase, ¿verdad? Bien, perfecto. Eh, descansen bien, así eh, están lúcidos. Y de, depende después de la fecha del examen, si quieren, si a ustedes les interesa, agregamos una clase de repaso. Pero eso, fuera de horario, o si sea, a ustedes les interesa y les, y les parece bien. ¿Sí? Eh, y luego les paso el, la fecha definitiva del examen. Bueno, chicos, gracias por la paciencia. Fíjense si esto se va comprendiendo, si tienen dudas, y cualquier cosa, la clase que viene, porque suele ser un tema un poco árido. ¿Bien? Eh, que les puede traer algunas dificultades. Es más, yo les recomendaría que para la clase que viene lo lean. Bien, todo lo relacionado con jurisdicción, porque puede llegar a traer alguna complicación. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más para agregar? Bueno, gracias por la paciencia y nos vemos el jueves que viene. Gracias, chicos, que tengan buen día. Hasta luego.